¡Queremos una casita! ¡Una casita! Ese era el video de los niños y las niñas de Guernica que piden queremos una casita. Desde Mundo Conurbano arrancamos una nueva edición acerca de la pelea de miles y miles de familias en todo el país por el acceso a una vivienda digna. Y queremos dedicarle en particular este programa a las mujeres que junto a sus hijos se vienen poniendo la cabeza de llevar adelante esta pelea por una tierra para vivir. Mientras otros medios criminalizan su lucha y les dan la espalda a los intendentes y las intendentas, desde Mundo Conurbano reafirmamos nuestro compromiso con su lucha. Decimos no al desalojo de la toma de tierras de Guernica ni de ningún otro asentamiento. En esta edición vamos a hablar junto con Maru Chávez y Nati Seligra acerca de la lucha de las mujeres en la toma de tierras de todo el conurbano. No te lo pierdas. Hay días que no comemos, acá no los puedo traer porque no comemos, no tenemos para comer y dependemos de la olla popular. Y el agua lo tenemos que traer de allá, del otro lado, para poder tomar mate, porque vivimos a mate nada más acá. Acá hay muchas mujeres que tienen chicos, que pasan frío a la noche, dependemos de una brasa porque estufa no se puede conectar, porque los cables son muy, muy finitos. Hay gente que se acerca, que nos da algo, nos ayuda, hasta los vecinos unas veces. Y bueno, y así estamos remándola. Y uno le puede decir, vamos a jugar, jugamos a la pelota, traemos algo, dar la vuelta. No puede. Mi nene era mucho de mirar la tele y más, no tengo tele, más, quiero mi juguete. Y sin embargo, uno se pone triste porque uno no quiere hacer pasar a los chicos por esto. Pero sin embargo, no hay ingresos, no hay plata como para pagar yo alquiler como para pagar una vivienda. Yo estoy acá porque necesitamos el terreno, porque mis papás tienen la plata para pagar el terreno, para pagar la casa, pero necesitan también comprar para comer, para tomar. Y la luz también necesitan pagar. Y bueno, mis papás, entonces mi mamá agarró y agarró el terreno. Y ahora estamos esperando a que no nos desalojen. ¿Vos te vas a quedar acá con tu familia? ¿Vas a ayudar a tu mamá? Sí, yo voy a ayudar a mi mamá y a mi papá acá con los terrenos. Bueno, yo soy estudiante terciaria, hago la carrera de lengua y literatura. Mi idea este año era tomar horas, ya que me da el porcentaje para poder hacerlo, pero bueno, no, cuando la pandemia tampoco pude, alquilo, soy feriante, por lo tanto también me quedé sin trabajo y bueno, me vi también obligada en esta situación de querer darle una vivienda a mi hija, ¿no? Tengo una hija, soy madre soltera y estoy luchando por un lugar donde vivir. No tengo digamos, como para sostenerme así, no lo tengo, entonces yo por eso lo peleo, porque está todo caro, donde Guido siempre me han pedido recibo de sueldo, que no sé qué, y yo no tengo nada, entonces tengo un hijo, yo por mi hijo lo peleo. Sé que nos quieren sacar y todo eso, pero no, si es, yo prefiero que sea esta para todas las personas que necesitan, antes que la gente política se lo quede para revender a que estén vendiendo a 10.000, 100.000, 200.000 pesos, más de eso y más, 1.000.000 están pidiendo. Acá se están haciendo pasar que supuestamente son dueños y sin embargo no lo son. A mi hija 15 días encerrada, la llevé al hospital con COVID y me dijeron anda y instalate en tu casa, no salgas, que el municipio te tiene que asistir. 14 días los esperé y jamás fueron y me llevaron una bolsita así. ¿Qué haces con 4 chicos, mi marido, él, que ninguno podíamos salir a trabajar? ¿Qué haces con eso? Es todo mentira que ellos te dicen que te dan con las cosas de higiene, que te ayudan con mercadería, que te ayudan con carne. El municipio acá no se hace cargo, nadie se hace cargo. Nadie, es toda una mentira. Bueno, me vine del día cero que estoy acá porque no tengo a dónde ir. También estaba pagando el alquiler, 6.000 pesos, y solo la entrada que tengo es la asignación. Bueno, me tuve que salir de donde estaba alquilando porque la señora quería alquilar a otra persona. Y bueno, y nos vinimos acá, y si acá nos sacan, no tenemos a dónde ir.
busco trabajo en cualquier lado, por donde sea, por donde sea. Pero ahora con lo de la pandemia no te dejan tomar colectivo, no te dejan salir. Entonces tampoco se puede, no se puede salir a buscar trabajo y tampoco hay. Yo tengo un nene de 2 años y hace frío, yo no pude pagar el alquiler. Yo mi única entrada es la asignación, mi única entrada, porque no pude conseguir trabajo. Pero no llegué a pagar el alquiler porque con la asignación no se paga el alquiler. Mi nombre es Cecilia, yo estoy en la toma con mi marido y mis 5 hijas. Y la más chica tiene 1 año, la otra tiene 4, de 9, la de ella de 12 y la de 13, y después la otra tiene una de 20 y una de 21, pues ellos son mayores, están juntados ya ellos. Y bueno, nosotros arreglamos acá con la olla popular que hacen los vecinos, nos ayudan con la copa de leche y eso, porque nosotros teníamos cocina, nada, recién nada tengo cocina. Y las cosas del agua y eso, tenemos que buscar la casa de un vecino, y yo las baño acá, así con un fuentólogo con las nenas, me arreglo con eso, y el tema de la ropa también. Yo estoy yendo a buscar la mercadería en el colegio, estoy yendo a buscar. Y ahí me dan un cuadernillo para que ella estudie, pero acá como es muy difícil, bueno, sé, pero ella hace igual en el cuaderno. Sí, a ella le gusta estudiar, y ella está haciendo con la casa de mi mamá también ella. Bueno, nosotros estábamos alquilando y nos echaron el alquiler porque no pudimos pagar más. Yo estaba trabajando, mi marido también, después servicio doméstico. Ah, ¿vos sos trabajadora doméstica? Sí, y mi marido trabajaba por Santa Fe, también de albañil, y se habían quedado todos sin laburo, se quedó sin laburo, ahora estamos sin laburo. Ahora, o sea que él ahora, por suerte, hace poco empezó a laburar, encontró changuita, está haciendo changuita. Bueno, nosotros acá entre todos nos ayudamos, nos apoyamos todos, porque no solamente nosotros estamos acá, hay gente, mujeres que vinieron a refugiarse de la violencia que está sufriendo, ¿no? Violencia de género. Violencia de género, sí. Hay muchas de esas mujeres que están acá, refugiadas, que están resguardadas también de que nos ayuden, que nos apoyen. Una vivienda digna. Yo tengo 2 chicos chiquitos y era o pagaba el alquiler o comíamos y le comprábamos los pañales a mi bebé. Yo no traje a mis hijos al mundo para que estén viviendo esta situación. Por un lado, porque ellos, tengo una nena que sufre de los pulmones y tengo un bebé chiquito que también nació con problemas en los pulmones. Por eso mismo, ellos pasan frío y se me enferma. A mí me gustaría que esto ya quede para nosotros porque no me gusta que mis hijos estén pasando frío. Y tampoco tengo en dónde dejarlos para que ellos duerman calentito y yo seguir peleando por el terreno para ellos. Esa es la realidad que están viviendo miles de mujeres en nuestro país, que lo único que están haciendo es reclamar una tierra para vivir. Ahora vamos a ver qué se dijo en estas semanas desde los distintos espacios políticos sobre esta cuestión. Esta semana arrancó con el presidente Alberto Fernández diciendo que las mujeres ahora vamos a poder disponer de la hora 12, ¿para qué? Para ir a la peluquería. No sé de qué realidad está hablando el presidente, evidentemente no de las mujeres del conurbano. Desde que empezó la pandemia vimos que la mayoría de las mujeres perdió poder adquisitivo, la mayoría ni siquiera puede llegar a fin de mes con sus familias, muchas de las que tenían empleo los perdieron, de las cuales varias son trabajadoras de casas particulares que fueron directamente expulsadas sin ningún tipo de indemnización ni ningún tipo de salida para poder sostener a sus familias. Esa, como decía antes, es la realidad. Además, está la situación de muchas mujeres que no pudieron siquiera pagar los créditos UBA, ese plan usurero del gobierno de Macri, que el actual gobierno tampoco dio una solución. Ni hablar la situación de muchas mujeres que directamente viven en casas hacinadas, con muchos de sus hijos, sin cloacas, sin ningún tipo de servicio público que pueda, digamos, sostener y garantizar condiciones de vida digna en medio de la pandemia. En este lugar donde estamos hoy, acá en Guernica, en la toma de tierras, se muestra la realidad de miles de mujeres y de más de 3.000 niños que viven en esta situación de hacinamiento. Desde que tomó estado público la situación que hay acá en Guernica, se dijeron muchas cosas. Los referentes de Juntos por el Cambio obviamente salieron a repudiar y a manifestar que las tomas se tienen que desalojar.
Pero no fueron los únicos. La dupla de los Sergios, ambos que vienen teniendo gran protagonismo en el gobierno, también se manifestaron y dijeron que había que desalojar. ¿A tono con qué? Con las declaraciones que hizo el mismo Alberto Fernández, que dijo que las tomas son ilegales. Inicialmente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto con otros funcionarios, hablaron de que había un problema habitacional, hablaron de una situación de hacinamiento, pero rápidamente se alinearon con esta posición y lo que vimos en estos días fue una campaña de demonización de quienes solamente están peleando por una tierra para vivir. La intendenta de Presidente Perón, que está acá en Guernica, también se manifestó. Una mujer muy solidaria con las mujeres que están en esta situación, que vive en un country, que tiene además otra casa muy lujosa, que lo que hace día a día es pedir que se desaloje. No nos extraña, estuvo en 2007 en las listas junto con De Narváez como candidata del PRO, después fue concejala y diputada con el Frente Renovador y hoy en la boleta del Frente de Todos consiguió, con la boleta del Frente de Todos, ser la intendenta de Presidente Perón. Ella es una de las mujeres que está demonizando a las miles de mujeres que están acá reclamando, como decía antes, una tierra para vivir. Pero Blanca Cantero no está sola. Hay otras mujeres, otras intendentas, que también quieren dar como salida, no una solución de fondo al problema de la vivienda, sino una salida represiva. Mayra Mendoza, en Quilmes, ya llevó adelante un desalojo a familias de San Francisco Solano que estaban tomando tierras, ocupándolas para poder vivir, y ahora también hay una amenaza y hostigamientos en una nueva toma que hay en ese territorio. Fue parte de las que se reunió con Blanca Cantero y Axel Kicillof para justamente no dar una respuesta favorable a los reclamos de estas familias. Las mujeres de la toma, muchas de las que escuchamos en el programa, hicieron una asamblea de mujeres el fin de semana pasado. Recibieron la solidaridad de varias agrupaciones y de organizaciones, además del colectivo Ni Una Menos, que había manifestado su solidaridad, también de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, que estuvimos acompañando, y otras, justamente para plantear la necesidad de que se respeten los derechos de las mujeres y también denunciar que además de necesitar vivienda, muchas mujeres son víctimas y han sido víctimas de violencia de género y por eso hoy están acá. Están haciendo un llamado a todas las organizaciones de mujeres de la diversidad sexual y feministas para que las apoyen y por eso hicieron una carta a las ministras de género y diversidad, a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz en la provincia de Buenos Aires, en donde les reclaman que den una solución y que justamente se hagan presente para resolver la cuestión que tiene que ver con los derechos de las mujeres. No obtuvieron respuesta, sacaron una nueva carta donde siguen reclamando que sean escuchadas, donde quieren que la voz de las mujeres de la toma se escuche en todo el país y no solamente la demonización de los medios de comunicación y de los sectores que realmente no se solidarizan con una situación que realmente es inhumana. Por el contrario, los legisladores, diputados del Frente de Izquierda Unidad, como Nicolás del Caño, Claudio de Le Carbonara, Miriam Bregman, Romina del Pla y otros, han manifestado en todo el país que lo que hay que hacer acá es resolver el problema de la vivienda y poner en marcha un plan de urbanización y de vivienda que garantice que se pueda vivir dignamente a todas estas familias y a toda familia que lo necesita en el país y más en una situación como la actual, en medio de la pandemia y de una crisis habitacional. La vivienda no es un problema, no es para especular, no es un negocio para unos pocos, sino que tiene que ser un derecho y debe ser garantizado. Desde Mundo Conurbano vamos a seguir acompañando y desde ya tratando de que este reclamo se haga realidad. Ahora vamos a escuchar el relato de otras mujeres que nos van a decir cómo están viviendo esta situación de hostigamiento y esta amenaza de desalojo brutal que pesa sobre sus espaldas. Y nos van a contar qué opinan de la política que está teniendo el gobierno respecto de esta situación alarmante. Vamos a escucharlas. Yo creo que tendríamos que luchar por la tierra, porque yo necesito. Tengo dos hijos, soy madre soltera. Mis hijos están con mi mamá ahora porque no los puedo tener acá, porque yo no sé qué va a pasar acá. Yo no sé si van a reaccionar bien los policías, los gendarmes. Yo no puedo salir corriendo con mis hijos y que le peguen un balazo.
Yo pienso que no habría mujeres acá haciendo pasar frío ellas, sus hijos, hambre y cuántas necesidades si tendrían un pedazo de tierra. Sin embargo, nos hacemos ver, nos hacemos escuchar con el gobierno y muchas personas para que vean que hay necesidad, que la gente que está en las partes altas, ¿no? La gente que tiene, no se fija en los barrios bajos. Muchas veces somos olvidados los pobres y no nos ayudan. Se creen que porque con un bono de 10.000 pesos uno va a pagar un alquiler. Yo pago un alquiler de 6.000, 7.000 pesos todos los meses. Por ejemplo, mi esposo, él trabaja y vive del carro, de lo que junta cartón, y él quiere salir a trabajar. Y si él quiere salir ya no lo dejan entrar. Y la policía dice que está para cuidar, pero no está para cuidar porque te reprimen. Te dicen que no podés pasar agua, que no podés pasar madera, que no podés pasar ni siquiera ir a comprar un nylon para que no le pase frío a los chicos en las casitas que están haciendo, porque más de eso no se puede si no hay plata. Y sin embargo ellos no están para cuidar, como dicen. Están reprimiendo a la gente, le están prohibiendo que pase agua, que pasen comida para estos lados. Querían pasar comida para cosas para el merendero del otro lado y la policía no le dejó. Sin embargo, hay muchos chicos que necesitan tomar leche de este lado, que hay mucha gente también que necesita. Y no se ponen del lado de nosotros, que estamos necesitando en estos momentos. No, la señora Blanca Cantero no nos dio ninguna respuesta, solamente la única respuesta de ella es que no quiere la toma. No quiere gente en la toma, porque obviamente, como todos sabrán, hay un country. Ella prefiere darle el previo al country y desalojarnos nosotros y volver de vuelta a lo mismo que estábamos. Si nos dice quédate en casa, ¿en dónde nos quedamos? Si no tenemos un techo. Con los chicos en la calle, como verán, mucha humedad, mucho frío y es complicado. Y yo le diría a la intendenta si nos da un mano a mano o que venga a dar la cara para que nos dé una respuesta. Necesitamos una respuesta urgente. Si es madre, va a saber ella de que si, ¿qué le dirías a su hijo si tu hijo te dice por qué te rechazan cuando está saliendo de un alquiler? ¿Qué le va a decir él a su hijo, ella a su hijo? Lo único que nos dan la respuesta es que nos van a desalojar. ¿Y qué hacemos con el desalojo con los chicos? ¿Qué vamos a hacer si vienen los policías con él para que nos saquen de acá? ¿Y dónde nos vamos con los chicos? Los chicos asustados. Nosotros necesitamos la respuesta ya, más por los chicos. Si hay muchos chicos que tienen miedo, por ejemplo, sufre de los pechos y yo no puedo estar así con mucha humedad acá. Y si la señora intendenta nos da una mano, sería mejor. Sería mejor que nos dé la cara, que estemos acá con miedo, que venga el desalojo, que nos vengan a llevar preso, que nos hagan de todo. Más por los chicos, que tenemos muchos chicos acá. Por favor. Las primeras semanas se formaban todos en fila y no nos dejaban pasar ni salir. Pasaban la gente y los paraban, los revisaban a ver qué tenían, qué no tenían, o traían para armar algo acá y no los dejaban pasar, les sacaban las cosas, básicamente así. Lo tiene que apoyar también el presidente a nosotros, porque nosotros estamos en situación de calle, no tiene que traer policía, que lo vengan a sacar de así de una con los chicos, no, él lo tiene que ayudar a nosotros, lo tiene que apoyar. Y la situación con la policía es terrible, ¿no? El hostigamiento está permanentemente todo el tiempo y hostigan y presionan, y esa es una presión que el municipio está mandando y es violencia, es represión. Ahora que nosotros también escuchamos que dijo Massa dijo que nos iba a sacar la asignación y eso es una ayuda para nosotros. Yo no sé por qué nos quiere sacar la ayuda. Porque esa ayuda de los chicos, me parece que quieren tocar la ayuda para los chicos, porque ni siquiera es para nosotros, es para nuestros hijos que por ahí necesitan el alimento o necesitan medicamentos y ropa, que también no es mucho, pero bueno, algo salva, ¿viste? Y ahí está tocando ya el interés de los chicos, me parece. Ellos, como Massa, me parece que tenía que pensar también en sus hijos, porque yo creo que tiene hijo Massa. Y no, ¿cómo es? Quiere tocar el de los pobres.
Nosotros somos humildes, somos trabajadores. Estamos en González Catán, en el kilómetro 32, el barrio Los Ceibos, en la toma de viviendas y terrenos de más de 400 familias que están tomando viviendas construidas y no terminadas por ACUMAR. Hace más de 10 años que este plan de viviendas está abandonado. Junto a un grupo de docentes del Instituto de La Matanza vinimos a solidarizarnos con las familias, muchas de ellas de nuestros alumnos, y denunciamos al municipio, al Fernando Espinosa, al intendente, que declaró que la toma de tierras era ilegal. Después actuó en consecuencia, envió a la policía bonaerense, luego de darle el aumento, de acceder a todas sus demandas, luego del reclamo extorsivo, a desalojar la toma de tierras en Ciudad Evita. Y acá las familias denuncian que están siendo hostigadas, perseguidas y rodeadas, no solo por la policía bonaerense, sino por la gendarmería y la infantería. Como vimos en los distintos testimonios de las tomas y denunciaban las vecinas, el derecho a la vivienda parece ser algo vedado para millones que tienen que recurrir a estas situaciones extremas. Lejos de lo que la Secretaría de Hábitat anunció el año pasado, que era construir 200.000 viviendas para dar respuesta habitacional, el Estado criminaliza y persigue a las familias en situación de calle y en situación de toma de terrenos. En cambio, en los años de mayor crecimiento económico, entre el año 2003 y 2011, se construyeron tan solo 40.000 viviendas por año, es decir, muy lejos de dar respuesta a la crisis habitacional. Para tener en cuenta, tan solo con la mitad de la deuda externa que contrajo Macri y que este gobierno sigue honrando, se podría resolver el déficit habitacional de toda la Argentina. Es evidente que las prioridades del gobierno nacional y provincial son otras. Por eso queda en nuestras manos rodear de solidaridad y apoyo a todas las tomas de tierras que hay donde miles y miles de familias pelean por la vivienda. Las conducciones sindicales miran para otro lado y dan la espalda a los reclamos de trabajadores y sectores populares. Por eso, desde la izquierda, desde los sectores combativos, este 17 queremos ganar las calles uniendo todas nuestras demandas, porque la prioridad tiene que ser la vida y la vivienda y los derechos del conjunto de los trabajadores y de las mayorías populares. Bueno, este fue el especial de Mundo Conurbano reflejando la lucha por el derecho a la tierra y a la vivienda de las mujeres en la primera línea de ella. Si te gustó nuestro programa, ayúdalo a difundirnos, danos like, difundí nuestros videos, sabes que somos un medio militante y nos podés encontrar en nuestras redes de Mundo Conurbano en Facebook, Instagram y en Twitter. Y ahora nos vamos a despedir con un tema de Sofía Viola. Hasta la próxima. Hola, soy Sofía Viola y quería presentarles mi último lanzamiento llamado No Tengo Na, una colaboración junto a Loli Molina. Un saludo muy especial para Mundo Conurbano. Y este es un mensaje de apoyo para las compañeras que están en la toma en Guernica. Resistencia, muchachas, y a las luchas, que somos muchas. Les mando un besote. Que aquí no queda nada.
que no tengo nada. Vamos ya que no tengo. Vamos que aquí no queda nada. Llevaremos cuaderno. Vamos ya que no tengo nada. Vamos ya que no tengo. Vamos que aquí no queda nada. Llevaremos cuaderno y escribiremos con hollín. Fuego bajo el caldero. Sopa caliente a dormir y mañana veremos. Diario Multimedio es un medio hecho a pulmón, con la ayuda de miles de colaboradores de todo el país. Por eso, si te gusta este programa, ayúdanos a difundir y compartir. Escribinos a nuestras redes sociales, @mundoconurbano en Facebook e Instagram, y también puedes dejarnos tu mensaje en este número de WhatsApp.